Oye, pues ¿supiste que cancelaron el de Pequeños Gigantes? No, 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 Pues ¿a acaba de poco? empezar la semana pasada y el último programa es la otra semana. Este próximo fin que viene. Allá Ándale. en, a ver, pero allá en Estados Unidos, Univision no da una. De por sí están de la fregada. ¿A quién se le ocurre estrenar un proyecto cuando en primera ya se estaba hablando de este tema del coronavirus? Pero además venían las vacaciones de Semana Santa. ¿Para qué estrenas esta cosa, no? Este programa, si no es buen tiempo, no vas a tener buen rating, buena audiencia. Pero ahí van, bueno, pues lo estrenaron la semana pasada. Ayer salió el segundo programa. Ya anunciaron que el próximo domingo 5 de abril, que ya ponen el último capítulo. La final, dime. Para esto, Galilea Montijo había subido a sus redes porque les empezaron a echar habladas de que cómo se atrevían a estar haciendo estos programas con los niños, siendo que los ponen en riesgo, ¿no? Y entonces dijo Claro. Galilea, no, que quede claro que eso ya lo grabamos desde hace mucho tiempo y no estaba el problema. Oye, si lo del problema del coronavirus viene desde noviembre. Pues acuérdate que nosotros estuvimos por allá en octubre y ya se Ay, ni escuchaba. me recuerdes cuando regresamos, ¿no? Qué horror. César Pérez dice que Margarita Gralia padece hipertensión arterial. Sí, cómo no, pues es bien peligroso, pero dice que está bien, pues ojalá, ojalá que Ojalá, esté ojalá que bien. sí. Mira. Bueno, que resulta que ya van a sacar, les digo, el último capítulo o la final, ¿no? A ver, yo lo que digo, ¿no era más fácil cortarlo ya, decir, se suspenden las transmisiones de Pequeños Gigantes por el tema este, ¿no? En cuanto todo se normalice, lo volvemos a poner y ya lo pones de manera normal. ¿Para qué te vas a saltar del episodio 2 o del programa 2 a la gran final? Eso por un lado. Por otro lado, mucha gente que vive en Estados Unidos y que es donde vieron el programa, estos dos programas que han pasado, mucha gente se está queje que porque los niños están sobreactuadísimos, que los están dirigiendo muchísimo para que se vean como niños adultos, como que se vean como muy inteligentes, pero que está exageradamente notorio eso está muy manejado, ¿no? Entonces, ya se los están acabando en ese tema también, a la gente no le gustó. No le gustaron los mentados jueces tampoco. O sea, una porquería por donde le vean. ¿Para qué? ¿Y para qué tienes que forzar a los niños a que se hagan ahora los que según se pueden poner al tú por tú a hablar y demás? Un niño cuando es Cuando es inteligente espontáneo, y ¿no? espontáneo, lo va a hacer solito y lo que te va a decir va a ser bien divertido porque lo va a saber hacer así y así te da risa, ¿no? Pero ya los empiezan a cambiar, a manejar. ¿Te acuerdas cuando hacían los programas acá que nos tocaron, ¿no? Como ese que decíamos de Juguemos a Cantar. Pues ahí se veían que eran niños los que salían y cantaban. Y sus voces y sus bailados y sus cosas. Obviamente los tenían que dirigir, pero sin dejar de su lado de niños, ¿no? Pero yo el único que vi de Pequeños Gigantes una vez fue cuando salía la chiquilla esta que decía Telesa. Ah, Y ya. nunca le hallé la broma, tú. No, fíjate que yo tengo un Vi problema muy bonita la niña, por cierto. con estos programas de donde hacen trabajar a los niños y los papás a fuerza quieren ahí proyectarse para conseguir lo que no pudieron lograr ellos. No me gustan a mí realmente esos programas donde participan niños. Y es que luego, por ejemplo, a un niño o a una niña de 6, 7, 8 años, los ponen a cantar canciones de dolor, de despecho, que los niños ni saben de qué fregado les No, y están hasta hablando. pestañas luego traen las chiquillas, O ay sea, no. de verdad, para mí es un abuso infantil, pues yo lo veo así, ¿no? Así que hay quien lo disfruta, quien lo ve, quien le divierte, le entretiene, está bien. A mí yo, la verdad, si paso sin ver ese tipo de programas, no me gustan, la verdad. Bueno, dice Kylie que qué me pareció la foto que me mandó donde sale Flor y la cacariza, que se ven bien hipócritas. Pues, ¿qué te digo, Kylie? Pues lo que tiene que hacer uno por comer, esa es la realidad.
Lo tienes que hacer por eso. Pero además no son nada más ellos, son yo creo que todos los empleados de Televisión Azteca en este momento los que han tenido que doblar las manitas y seguramente no se sienten aptos para hacer algo independiente, algo en otro lugar, como para mandar al carajo al señor este Ricardo Salinas Pliego y decirle, ahí está tu mugre programa y ahora llévatelo tú si dices que te vale gorro nuestra salud, ¿no? Y ahí está la prueba. Ahí sigue Javier Alatorre, aunque quede como tonto y mentiroso en todas las noticias que da, pues ahí sigue. Estos de Venga la Alegría ya empezaron a regresar a todos los que se habían ido de cuarentena. Órale, a trabajar, que estar en cuarentena, ni que la huevonada. Ya lo regresaron. Ahí mandaron ya otra vez a la señora Chapoy y a Pedrito Sola a sus casas. Por fin. Pues sí, Oye, porque ha de haber dicho el otro, ahora nomás falta que esta se nos pele y luego quién va a pagar la pero de verdad no deuda. piensan que es más peligroso el trayecto de un lado a otro, que mejor vete a tu casa, mejor regrésate al foro, mejor otra vez vaya. Ahí es donde se les pueden contagiar de tanto que los traen a vuelta y No, bueno, vuelta. de todas maneras, si ya agarraron algo, ya lo agarraron. Pues Pues sí. sí, ya en el foro, en el trayecto, entre que caminas de un lado a otro, en que el maquillaje, que esto, que el otro. Ay, mucho riesgo a lo tarugo, ¿sabes? Pero no tienen los pantalones de decir, ¿sabes qué? Muchas gracias, prefiero mi salud antes que el dinero, ¿no? Ahora, por ejemplo, estamos hablando de una Pati Chapoy, de un Pedro Sola, de un Javier Alatorre. ¿Tú crees que ellos no podrían sostener su vida 3, 4 meses, el tiempo que sea necesario, Claro. sin tronarse los dedos? Claro que pueden, pero gana más el ego que su salud. A ver cuando les dé la fregadera esa, a ver qué van a hacer. Y todo por tenerle miedo a su patroncito. No, por eso, mira, nosotros aquí, ya si salimos de pleito el Philip y yo, pues ya apagaremos la computadora. Ya nos desconectamos y Si nos ya no toca. desconectamos, ya saben por qué. Siquiera. No, a mí ya me preocupa porque antes la pleitera era yo y ahora ya todos contra todos. Fíjense, ¿se acuerdan de Pedro Ferriz Híjar que la semana pasada platicamos de él? Bueno, pues obviamente con todo lo que ha estado pasando en el país, que no vamos a tratar el tema porque ya ni me interesa opinar, ya tengo mi opinión bien clara, pero obviamente se ha dado rienda suelta a estar poniendo tweets y a estar poniendo cosas en sus redes sociales de que lo que se está haciendo mal, lo que esto, lo otro, sí, fregui, 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 ¿no? Entonces resulta con que siempre, obviamente hay mucha gente que lo apoya, también hay muchísima gente que le echa tierra. Pero luego, luego lo empiezan a atacar con el rollo de que lo encontraron con Renata, que Renato, que si le gusta aquella, que si le gusta la otro, que si no sé qué, puro eso, ¿no? Entonces fíjate que nunca contesta al respecto, ¿no? Siempre, siempre se hace, yo creo que el disimulado y ahí lo deja. Pero ya tanto lo hartaron, Philip, que el fin de semana ya le respondió a todos los que le echan tierra. Y fíjate lo que puso Pedro Ferriz Híjar. ¿Quién sabe? No, no supe exactamente qué le dirían, qué fue lo que le ofendió tanto, pero les contestó. Dice, yo no lo apoyo ni lo apoyaré. Entonces soy, y con mayúsculas, entonces soy puto, prianista, gay, etcétera. Dice, ja, 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 ja. De verdad sean más ingeniosos, argumenten con razón, lógica, piensen y a nadie le tengo que dar explicaciones de nada. Punto. Y en eso tiene razón. O sea, al final, mira, si coincides con él en política o te gusta su trabajo o no te gusta su trabajo, ¿qué tiene que ver su orientación sexual? Lo No, que le, claro. si le gusta que la de la antena, pues le gusta y qué. Eso que tiene que ver con que haga bien el trabajo o lo haga mal, ¿no? O si le gusta bicicleta, pues qué tiene también que ver, ¿no? Pues aparte eso no interfiere absolutamente nada en su punto de vista de cómo ve él la situación actual de México y del mundo, ¿no? No, y si habláramos de famosos y de políticos, de todas las que hacen, uy, pues a lo mejor se queda como santo, ¿no?
Pues sí, ¿para qué le hacemos tartarugo? No supiéramos historias. Si ya, ya ves lo que... La única que yo tenía como, como bien buena gente y bien, bien portadita más que nada, a doña Sarita García. ¿Y te acuerdas cuando Guadalupe Loaiza me la pasó a quemar bien feo? No, si era retortilla, dijo doña Guadalupe Loaiza, ay, qué fea. No. Pero fíjate, o sea, a pesar de lo que se, de lo que se hubiera dicho de doña Sarita, ¿a poco se le cayó la imagen de la abuelita de todo México? Ay, no, pues sigue siendo la abuelita. No, y va a ser de las actrices más amadas y más queridas y más recordadas por muchas generaciones. Y respetada, además. Claro. Sí. Fíjate que a doña Sara García yo la conocí cuando yo era una chicuela. Porque ahí ¿A Sarita García? Sarita García, claro. ¿A Sarita García la conociste? Sara García, la abuelita. Pues sí, chelelo, ni modo que cuál. Ni modo que Sarita, la de José José. Porque resulta que ahí en la colonia donde yo vivía, cuando era una chicuela, inauguraron un centro deportivo y haz de cuenta como un escenario al aire libre. ¿Ves que se usaron mucho un tiempo que hacían escenarios al aire libre en los parques o los deportivos y así? Entonces en aquel tiempo inauguraron uno de estos y le pusieron de nombre Sara García. Y entonces el día que lo inauguraron, pues fue a inaugurarlo doña Sara García. Que creo que fue de las últimas cosas públicas que hizo, fíjate, si no mal recuerdo. Y entonces, ahí me tienes de madre ardiendo, ¿no? Llegué corriendo y que me meto por la parte de atrás del escenario para verla. Y sí, la vi, la saludé y le di beso y toda la cosa. Ay, estaba bien bonita doña Sara García, tú. Así mira. como en las películas, así que una cara de abuelita así, tierna, bonita. Pero yo me acuerdo que ya yo la vi muy altota. No sé cuánto medía, pero yo la vi grandota. Ahora, yo era una chiquilla, muy bonita, ¿no? Ya tenías tus 35, yo creo. Ay, no, chelelo. Tendría yo como 6 años, yo creo. Ya 6 años. ¿Cómo? Ahora ya eras esta, ¿cómo se llama la que hacía Mundo de Juguete? ¿Quién era? Ah, pues fue en aquellos tiempos, fíjate, de Mundo de Juguete. Justo. ¿Cómo era la que hizo? Graciela Mauri. Mauri. Graciela Mauri, ahora tuya. Mundo de Juguete. ¿Cuántos años tendrá que murió entonces doña Sara García? Creo que la última telenovela fue Mundo de Juguete. Fue Mundo de Juguete y tenía Graciela Mauri como 5 años. 6, 5 más o menos. Entonces ya doña Sara tendrá que murió más de 40. Pues yo creo. Ay, tú en lo que nos andamos metiendo, parece que nos importa tú. Pero bueno, que descanse en paz doña Sara García.